SRP, el mejor servidor de Roble del planeta y del universo. Hoy estamos aquí con White Mask, el cazarrecompensas. Parece que hemos tenido... Parece que vamos a tener trabajo hoy. Tenemos un par de contratos entre las manos para buscar a unos individuos y puede que para dar caza y muerte a otro. Hay que seguir negociándolo, pero ya están los contratos iniciados, con lo cual vamos a empezar a ponernos en marcha.
Buenas. ¿Cómo está, señor? Está en la comisaría. No, no está en la comisaría. Creo que salió a dar una ronda. Está en esa comisaría. Tengo que hablar con él. ¿Por qué sería? Él contrató uno de mis servicios. Tiene que darme la mitad por adelantado. ¿Qué clase de servicios? Soy cazarrecompensas, muchacho. Ah, usted es Star White Mask. Así es. Que lo he visto por aquí. Debo confesar que no estoy a favor de sus servicios. No me gusta que haya alguien que esté buscando recompensa, que la vida de las personas sea en números. Lo encuentro... Lo respeto. Fantoso, por decirlo de alguna forma. Respeto. Pero algo hay que ganarse la vida. No intenta mejor ayudar a las personas o salvar a las personas. Para eso está usted, doctora. Yo me encargo... lo que nadie quiere hacer. ¿Quién es su próxima víctima? Si no es demasiada información. Sí, es demasiada información. Me indican dónde está esa comisaría. No lo sé. Está en la parte de atrás de la villa, pero todo el mundo lo sabe. Aquí en Jalovisco. Pero voy a hacer algo. Le voy a hacer un trato. Si usted está solamente preocupado por el dinero, yo tengo un trato mejor para usted. ¿Un contrato? Si la persona que... Sí, tengo un mejor trato de lo que le puedan ofrecer. Yo voy a doblar cualquier suma que le paguen para proteger a cualquier persona que hayan puesto precio sobre su cabeza acá en Jalovisco. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Si pone en precio alguna cabeza de aquí, acudiré a usted, doctora. Y le pagaré el doble para que esa cabeza se mantenga en los hombros de la persona que esté. Me parece bien. ¿Me parece bien? Caballero, una pregunta. La doctora me dijo que está buscando al doctor Mort. Así es. Lo necesito para encontrar a la otra persona. De acuerdo. Si le intriga, no busco la muerte de Steven Mort. Es un requisito entregarlo para que me den información sobre otra persona de un contrato. Claro, claro, que me voy a buscar la muerte de un muerto. Es que eso es lo que yo pienso. Bueno, ya se verá cuando encuentre su cadáver o sus huesos. Lo daré por muerto y quemaré el contrato. Mientras tanto, seguiré en su búsqueda. Pero ya sabe, cualquier oferta que le den sobre cualquier persona de Jalovisco, yo voy a doblar el precio para mantener la cabeza donde está. Porque la gente de Jalovisco la voy a cuidar. Mi genial, ¿usted doctora? ¿Está realmente interesado en el dinero para ganarse la vida? Hablemos de números entonces. De acuerdo, le informaré si alguna vez tengo algún contrato con alguien de esta. Muy bien. Si me disculpa. Que tenga una buena. Adiós, caballero. No lo sé, Space. No sé cómo se llaman las personas, es cierto. Voy a ir a recoger un poquito de madera para que estemos. Son del Munjo. No tengo adentro. Del mod del el último mod que hemos puesto.
Señor Mako. Está en casa. Hola, ¿quién está afuera, amigo? Soy White Mask. Acudo a su llamada. Wisman, no sé. ¿Quién es? No lo conozco. Usted me habló por la PDA. Tenía un contrato. A ver, pase, pase. Bueno, Whitman, diré, perdón. Ay, me agarró justo en mal momento, por eso le dije que iba a volver en 2 horas, por el tema que los slabs los tengo guardados en otro lado, lo tengo. No lo tengo acá. De acuerdo, cuando es buen momento, venga. Y acá en 2 horas, porque justamente vamos a hacer un pequeño operativo con los muchachos. De acuerdo, volveré en 2 horas. Diga nada. De acuerdo, Wisman. Sobre el trato, solo por la pelea. Sí, no se preocupe, vamos a mantener esta relación en secreto, no se preocupe. De acuerdo, Mako. Volveré en 2 horas. De acuerdo, ahí le abro la puerta. Cuídese, caballero. Espero que tenga la mitad dentro de 2 horas. Sí, no se preocupe. Sí. Cada vez son peores.
tener idea. Los pedidos y todo eso. Y quiero que sea un poco una sorpresa. Vale. Vamos a poner algo que oculte la PDA cuando la usamos. O sea, tendría que ocultar esta parte de la pantalla. Un segundito. Perfecto. Vale. Así os lleváis vosotros una sorpresa. Y también pues la privacidad. Los que quieren contratar servicios con White Mask. Quiere reunirse con nosotros. Estamos en contacto con él, una tercera persona. Estamos a la espera que nos dé una ubicación. Y mientras el señor Mako consigue la mitad por adelante, para que empecemos con su contrato. Podemos entretenernos con esta persona, Caronte.
Pues aquí soy una persona muy paciente.
Tienes 2 horas para encontrar la mitad de mi contrato. Porque quien incumple el contrato muere. Buenas. Corre que te matan, corre que te matan. ¿A qué se refiere? Corre, camina, corre, corre que te matan, que te están buscando. ¡Para! ¡Alto! ¡Alto! Y el que me mata. El otro día le dimos una lección. Parece que ha juntado a sus amigos y van detrás de White Mask. Pillado justo en el reinicio del servidor. Nos dará tiempo a huir. O el cazador comerá cazador. Lo vamos a descubrir en unos minutos. Ha sido ese buen samaritano que nos ha dado el aviso. Bueno, ahora mismo no podemos pararnos a preguntarle. Hay que salir de esta zona lo antes posible. Creo que esa persona que he visto juntos antes de huir del lugar era Forrester. O algo así. Ayer tuvimos un encontronazo. Parece ser que estaba en el día que me estaba buscando. Veremos si el cazador. Se reiniciase el servidor. ¡Oh, joder!
acariciado es escuchar la voz de Rino. Que me lo esté jugando ese hombre. El que nos contrató para que encontrásemos a Steven Morton. Y se lo entregásemos. Muy chungo, bodegas. Parece que van tras el cazarrecompensas. ¿Dónde está? Parece que el Forester sí tenía hermanos y amigos. Ayer tuvimos un encontronazo con una persona que por lo visto pertenece a un grupo.
pero han cometido un error. Pregunta por mí. En esta ciudad. Lleva la mochila amarilla. Ha sido el que me ha dado el aviso. Jugándose la vida. Si lo interceptamos, podremos más información de qué quiere esa gente. Aunque parece que lo único que ansían es venganza. Cuento mínimo 4. Está claro que no van a ser ahí. Y van a pinarlo todo. Será mejor. El lugar y busquemos a ese tal Pedrino.
Se cambian las cosas un poco. Buscaremos un lugar donde calentarnos y cazaremos algo. Necesitamos comida.
llamaría al pueblo, porque seguramente hayan bajado allí. Necesitamos encontrar un animal y darle caza. Se empieza a rugir el estómago. La situación es quedarse cerca de uno de estos comederos y ahorrar energías. Tarde o temprano aparecerá
Vale. Esperaremos aquí pacientemente a que llegue un animal. Lo mataremos y comeremos.